De los gallegos que... No, hombre, nada, un gallego lo mandaron a Colombia por coca y trajo Pepsi. Le dieron a manejar un restaurante y lo chocó. Llegó a su casa, abrió la puerta y... una silueta dentro, dijo, coño, sacó la pistola y... prendió la luz y era su abrigo colgado en un perchero. Dijo, coño, qué suerte, si lo he traído puesto me mato. Venancio, ¿qué pasa, Manolo? Dijo, oye, qué fresca está la mañana. Dijo, pues cómo no, es de hoy. ¿Y qué horas tenéis? Dijo, las 10:10. Dijo, Arce, entonces no tenéis nada. Acompáñame al doctor. Dijo, vamos, hombre, yo te acompaño, doctor. Sí, pero que venga el Silvio, Carmelo, Ramón, Manolillo, el Pepe Toño. Dijo, oye, ¿y para qué quieres que vayamos tantos contigo al doctor? Dijo, pues es que este nada más recibe de 5 a 6. Ya llegó, dice, oiga, doctor, me duelen mucho los riñones. ¿Has miau? Miau. Dijo, no, hombre, que si has orinado piedras. Dijo, ¿cómo no? He orinado piedras, postes, llantas, salpicaderas, defensas de coche, arbolitos, zapatos, pantalones, lo que esté cerca. Y vengo por los resultados de mis análisis. El doctor sacó una radiografía, la puso a contraluz. Dijo, mire, aquí está el problema. Dijo, doctor, pues ¿cómo no me voy a sentir mal si traigo la muerte adentro? Dijo, oye, Venancio, ¿qué pasa, Manolo? Dijo, ¿qué traes que andas tan contento? Dijo, pues me he comprado una vídeo. ¿Una qué? Una videocasetera. Dijo, anda, ¿y con qué te la habéis comprado si tú estás muy pobre? Dijo, vendí la tele. ¿Sabes? Armé un rompecabezas en tiempo récord. Dijo, ¿cuántas piezas? Dijo, 250 piezas. ¿Y en cuánto tiempo lo armasteis? Dijo, en 11 meses. Dijo, oye, 11 meses se te hace tiempo récord. Dijo, pues en la tapa decía de 1 a 3 años. Pues mira, yo me he comprado 10.000 palomas. Y el otro le dijo, ¿mensajeras? Dijo, no te ensajero. Compré 10.000. Va caminando por la calle, ¿no? Ven un letrero al fondo que dice, aceros inoxidables. Digo, ¿cómo ves, Venancio? ¿Nos hacemos? Que últimamente ando oxidando los calzones, ¿no? Pasa una paloma y encima de uno de ellos hay... Dijo, oye, Venancio, ¿qué tengo en la cabeza? Y el otro dijo, coño, tenéis mierda. Dijo, no, por fuera. Le dio una servilleta, dijo, ¿y para qué me la das si ya no la alcanzo? Ya voló. Que llegó al sanatorio también. Dice, oiga, doctor, ¿cómo han salido las cosas? Dijo, mire, su mujer está bien, pero al niño le tuvimos que poner oxígeno. Dijo, yo quería que se llamara Manolo.